Nudo de palomar. Hoy vamos a ir a hacer uno de los nudos más sencillos de hacer, más rápido, para todo amarre que se haga en el mundo de la pesca con anilla, todo lo que sea anilla de anzuelo, mejillón, de anilla de todo, ¿vale? Entonces el sistema va a ser el siguiente: cogeremos la línea de pesca y formaremos un seno. Ese seno lo pasaremos por el ojal del anzuelo. Una vez que hemos formado pasado el seno, en el siguiente paso haremos un medio nudo. Siempre por la parte superior del anzuelo, ¿vale? La parte que más pega al anzuelo, pero siempre por la parte superior, ¿vale? Haremos un medio nudo. Una vez formado el medio nudo, el seno lo pasaremos el anzuelo por dentro y lo envolvemos. Una vez hecho esto, solo nos queda que tensar la línea. Como podéis ver, se ha creado un nudo bastante fuerte y fiable. Una vez que hemos terminado, lo único que nos queda es apretar bien el nudo y cortar el chicote. Y este es el famoso nudo de palmar.